Only 17 seconds for MVL. What? A blunder? Ooh, blunder. Oh, blunder. He just missed queen f5. The pin to win. Yep. F6 is coming. Wait. Wait. Why didn't he play f6? I don't know. What's going on? He's not winning. Why does Rook here make you burp? I don't know what's going on here, Kramer. He missed it. F6 won a piece. That was just... Wow. Shocking. Oh my gosh. Magnus down to 5 seconds. He's got to move. Wait, what is queen? What the fuck? Queen! Gosh! I've never seen Magnus play a move like that. Like, ever. Oh my goodness. He was winning that game, and he gives a queen away. Gosh. Holy bleep. If that's not needing to find your form, I don't know what is, right? We know his class. We know who he is. Oh, qué dolor. F4. Oh, qué jugada. Y le van a dar mate. Dama y caballo con dama. Le van a dar mate. Le amenaza. El macho no mate, se defiende. Uy, el reloj. Uy, dama, dama. No sé qué amenaza. Se está defendiendo Maxime Bacher-Lagrave. Parece que se va a defender, ¿eh? Algo se le ha escapado a Magnus Carlsen y a nosotros porque de pronto el termómetro decía. ¿La dama? ¡Oh! ¡Dama G6! ¡Se acaba de dejar la dama! ¡Se acaba de dejar la dama! Magnus Carlsen, que dice que no, pero la verdad es que sí. Se ha dejado la dama. Increíble, ¿no? De empatar el match. Bueno, en esa posición ya no estaba. Pero no solo se le dejaba la dama, sino el caballo de 3. Se le dejó todo. Increíble, Magnus, que negaba con la cabeza, pero... Pero esto se le está empezando a poner cuesta arriba. Bueno, todavía tenemos media horita de este 3-1. Magnus Carlsen que espera poder... Y si de por dama por C5, muy difícil ganar esta posición con negra. Sobre todo los finales de caballo, muchos acaban en tabla. No juega caballo G4 aquí. Magnus Carlsen, caballo por E5 y dama F5, se ha colgado la vida. Se ha colgado la vida, se ha colgado la pieza. Se ha colgado la pieza. Bueno, no, tiene C4, dama E4, pero aquí te van a pegar mate, ¿o no? Caballo E3. Tienes dama C6 única para evitar dama G2. Y creo que se le ha escapado a Carlsen, ¿eh? Creo que se le ha escapado a Carlsen. Dama F3 controla las casillas importantes F1 y H1, que son donde te pueden pegar jaque. Y diría que se le acaba de escapar la partida al campeón del mundo. Y veremos que. Y esperemos que no acabe perdiendo por tiempo. ¡Hostia! ¡Se ha colgado la dama! ¡Se ha colgado la dama! ¡Se ha colgado la dama, Magnus Carlsen! ¡No me lo creo! ¡Increíble! ¡Increíble la jugada que se acaba de marcar el campeón del mundo! Dama G6 colgándose la vida. Se ha colgado la vida Magnus Carlsen, 7-5 para Maxime Bacher-Lagrave. Vamos a ver cómo es capaz de reaccionar ahora el campeón del mundo ante esta colgada. Para que esto auch. Statt Dame A8 und Dame C6. Aber warum hängt da nicht? Hier Springer E5. Okay, ist jetzt hier noch eigentlich ein Trick. Nach Dame F. Jetzt spekuliert er darauf, dass das matt ist, oder was? Ist das matt? Ist das matt? Die Frage der Fragen. Nach Dame C6 ist wahrscheinlich kein matt, ja? Dame. Also sieht auf jeden Fall gefährlich aus, aber scheint. Aber es sieht halt auch wenig aus. Also es sind halt so wenig Figuren irgendwie. Ja, es war halt irgendwie nur so diese eine Drohung mit Dame H1 und hängt jetzt nicht der. Oh mein Gott! Wo kam der denn her? Magnus, das war nicht so gut. Also das war ja auch auf allen Ebenen schlecht. Also ich meine, der Springer hing ja auch noch, oder? Ja, also ich wollte gerade sagen, da mit G6 macht nicht so viel Sinn, weil der Springer hängt. Aber huch, dann war ja alles weg. Wieder sehr komische Partie. Also ich weiß nicht.
Beide nicht so in Form, oder? Ich bin absolut verwirrt. Missed by Maxime, because you're looking at Queen E5. What an incredible move. And that's it. That's it. Queen H1 no, is... Queen C6 Queen now. C6. Queen C6 is there to control Queen H1. Incredible. Queen FC back. Maybe Maxime escapes. Yeah, this looks like now he's escaped because I do not see a way to continue the attack and the mating threats. You've got queen f5, but that doesn't come to anything. Queen g6, mouse leap. He wanted to go queen f5 check. Oh my... Oh. Oh. Oh my god. Yeah, because okay. This is the moment that we want to see Magnus's face right now. He would be so angry. That is a rest in peace mouse situation. He wanted to go queen f5. But Peter, you remember in the Skilling Open when he made that mistake against Jan Nepomuk?